Los países exportadores de petróleo de la región plantearán mecanismos para estabilizar el precio del crudo en la reunión de la OPEP que se celebrará en Qatar el 17 de abril. Hoy Ecuador y Venezuela defendieron su postura de exigir el congelamiento de una parte de la producción. Luego de 2 horas de discusión en la sede de la UNASUR en Quito, el canciller Guillaume Long leyó un documento que contiene 3 puntos. Uno de ellos establece que la decisión de los países exportadores de petróleo de la región durante la reunión de la OPEP en Qatar será promover por parte de los países productores de petróleo la necesidad de balancear la producción y la demanda de crudo para alcanzar un precio de equilibrio. Pero además, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanoselli, confirmó que Ecuador presentará también una propuesta individual. Queremos que haya un congelamiento como Ecuador, para que mejoren los precios, para que se achique la brecha entre la oferta y demanda. Es decir, se sumaría al anuncio planteado por Venezuela y otros países. Congelar la producción a los niveles promedio de enero y que formemos un comité de seguimiento. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, resaltó la importancia de acudir a la reunión de la OPEP con una postura regional. Que encontremos una vía de estabilización de precios que nos permita mantener las inversiones en empresas públicas y privadas. El documento señala también la necesidad de establecer un mecanismo que permita compartir y hacer pública la información en materia de hidrocarburos. Latinoamérica es el tercer productor, si usted suma el tercer productor de petróleo, y pues los países que estábamos aquí sentados representamos más del 50% de esa producción. El encuentro de los países petroleros de la OPEP y no OPEP está previsto para el 17 de abril en Doha, Qatar. Cristian Hidalgo, TC Televisión.